Uy, 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 ¿cómo calcular los catetos conociendo la hipotenusa y el valor de un ángulo? ¿Cómo? He aquí la representación gráfica de nuestro ejercicio. Conocemos el valor de la hipotenusa, conocemos este ángulo y queremos calcular el valor de los catetos, el cateto Y y el cateto X. Lo que tienes que recordar es lo siguiente: para un triángulo rectángulo, en donde esto es un cateto, en donde esto es otro cateto y esto es la hipotenusa, por ejemplo, voy a llamarlo H. Si conoces este ángulo, resulta que el seno del ángulo es igual a y partido de h, el coseno del ángulo es igual a x partido de h y también podemos escribir que la tangente del ángulo es igual a y partido de x. Esto hay que tenerlo muy, 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 muy claro, clarísimo. Voy a calcular ahora mismo y. Y para ello voy a coger esta expresión y simplemente voy a sustituir estos datos aquí. Venga, seno de 45 grados es igual a y, que no lo conozco, dividido entre raíz de 2. Bien, seno de 45 grados. Bueno, pues mira, este argumento, esto de 45 grados, tú tienes que saber cuánto vale el seno. Porque los ángulos de 0 grados, de 30 grados, de 45, de 60 y de 90 hay que aprenderlos. Es muy útil aprendérselos. Claro, puedes estar también con la calculadora, pero apréndetelos, hombre. Venga, no es para tanto. Resulta que el seno de 45 es raíz de 2 partido de 2. Y entonces tengo esta ecuación. Venga, despejo de aquí la y fácilmente. Y despejando la y tendría raíz de 2 por raíz de 2 partido de 2, esto es igual a y. Simplifico y es raíz de 2 por raíz de 2 es 2. 2 partido de 2, esto sería igual a 1. 1, pues el cateto, este cateto vale 1 metro. 1 metro, pues venga, 1 metro. Ahora vamos a calcular x. Chicos, podríamos calcular x. De varias formas, podríamos sustituir aquí y o ir aquí y calcular la x. Mira, voy a ir aquí y voy a calcularlo todo igual que antes, igual que este caso. Calculemos ahora el valor de x y para ello iremos a esta fórmula. También podríamos ir aquí a esta otra, pero bueno, elegimos esta. Sustituimos los datos. Coseno del ángulo, coseno de 45 igual a x partido de h. Coseno de 45 grados, esto es raíz de 2 partido de 2. Raíz de 2 partido de 2 y esto igual a x, bueno, h debería de haberlo sustituido aquí, h es esto. Pues tengo una ecuación que es igual que esta. El resultado va a ser 1, pero despejo la x como si nada. Raíz de 2 por raíz de 2 partido de 2 igual a x. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2 y 2 dividido entre 2 es 1. Se ha terminado el ejercicio. Bien, 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 bien. X es igual a 1 metro y es igual a 1 metro. Ya está. Colorín colorado, este ejercicio se ha acabado y para más ejercicios parecidos a este o un poco más complicados. Siguiente vídeo, chicos y chicas.